Entre en la jaula o sal de su paso. ¿Cómo es que se llama ahogar? ¿Qué? María Auxiliadora. María Auxiliadora. Póngale el zoom para que la tenga en primer plano. Se persiguen. Entra, te busca la mano. ¿Quién le falta de sopa? No se asusta. Sobre todo el que está arriba se asusta del otro. El problema es cuando estoy en la frente. Y tomen una foto ahí para que la de pronto le sale novio. Confieso que te quise con el alma. Aquí en Bogotá es profundo. Tómale yo, claro. Pero ábreme acá para ubicarla bien. Ah, para ubicarte bien. Sí, pero aquí. Buenas tardes. Saludarlos. Un saludito aquí con la maestrísima. Por Vista Fuentes. ¿Cómo le va, maestra? ¿Cómo le ha ido? Y la familia sí está atenta, viene acá adelante. ¿Verdad? ¿Quién viene el hijo? ¿Quién es? Oiga. Me sujeté a su letra posterior y me dije que no fue consignada. ¡Qué locura! Por eso vienen para que así cantantes de Colombia. Hay cosita linda, mamá. No, el tema. ¿Cuál era el tema que yo cantaba? Ay, primo Nando. Quiero amanecer con la manta en el hombro. ¿No se acuerda? Una figura de la música en Colombia. Famosísima. Cuando usted salga pasando por los años 50, una novela. ¿Quién grabó eso? Para que sea macho con la mujer mala. ¿Se acuerdan? Quiero amanecer. No, ya era el otro. Menos mal, yo soy grandecita, que si no, ¿qué va a comer? Como el porta comida. Sí, claro. Es famosa. Tú con la orquesta Atlántico Jazz Band. Barranquilla, sí, claro. Macho Galán. Hicimos un homenaje el año pasado a la Universidad de Santo Tomás. Y cantamos ahí en su casa y todo. ¿Cómo se sí? ¿Se acuerda? Sí. O Vista Fuentes, muy famosa. A cantar tres veces. Y mejoró. Compartiendo con ustedes una gran estrella de la música de la pero se va a recuperar. Gran riesgo, pero también una valiosa lección sobre el comportamiento. Oiga, bueno, poder conversar. Oiga. Pues con ella, acércate. Toma, acércate para tomar. No, porque es como de mal gusto. Yo soy muy respetuoso de eso. A Miguel, porque es amigo no hace mucho tiempo. Es una ventaja muy buena. Cuando lo vayamos a pasar por radio, y había una muchacha que murió, que debía estar en una novela. ¿Buena o mala? Haga de mala, de bruja. Uy, sí, bueno, gracias, pero no me le peguen al perro. ¿Verdad? Oiga, pero lo felicito, está muy bonito, muy bien cuidado, muy limpio. Nada más, pensé que eran cinco. Oiga, ¿sabes lo que me acaba de decir? Es que espero verlo muy pronto aquí. Me dijeron por ahí, la verdad, que mañana te hizo.